servicio requiere, por favor? Por favor, deprisa, envíen ayuda. ¿Desde dónde llama, señor? Desde Cayono, una cabina. Oí un ruido horrible y vi una gran luz blanca en el cielo. Y los invasores empezaron a matar. Un momento, señor. Le pongo con la sección de asuntos internos. ¡No, no! ¡No hay tiempo! ¡Me persiguen! ¿Oiga? ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué le parece, señor ministro? Dar señal de alerta. Invasión a gran escala. Poner en acción a los tres ejércitos. Tierra, mar y aire. Eso podría ser demasiado escandaloso. Yo creo que esta es una tarea para ciertos hombres. Brigada Rápida Especial de Ayuda y Defensa. ¡Espera! ¡Quieto ahí! ¡Alto! Creo que debes matarle, Barry. Joder, a lo mejor es el ministro de Obras Públicas. No, es demasiado rápido. ¡Alto! Esta es tu última oportunidad. Yo creí que eras zurdo. No, lo único que les para es un tiro en la cabeza. Espero no ser yo quien vaya a tener que limpiar eso. Jesús. Mete los cachos de cerebro en una bolsa de plástico. Habrá que analizarlos. Ni de coña. Si quieres, tío, ven tú y los recoges. Tú eres el científico. Está bien. Iré después de comer, pero al menos coge una muestra de sangre. No hace falta. Me escurriré los pantalones. Al menos tenemos un ejemplar vivo. Sí. ¿Has visto a alguien más, Barry? No, esto está desierto. Deben haberlos matado a todos. Unas 65 personas. Caray. Espero que estemos a tiempo de salvar el mundo. Y yo espero que esta vez no te equivoques. Esta vez no hay duda, Barry. He estado observando el cielo. ¿Y sabes lo que ha hecho el cielo? ¿Apuntar?
apuntar a este pueblo. ¿Por qué los extraterrestres siempre serán enemigos? Estos cabrones no tienen dedos luminosos. Nos enfrentamos a extraterrestres psicópatas, chico. Son como de un planeta habitado solo por Charlie Manson. Por de pronto se han cargado un pueblo entero. Lo siguiente será atacar algo mucho más grande. Christchurch, Wellington. ¿Auckland? Sí, bueno, eso no estaría mal. Ve poniéndote en contacto con los otros, Derek. Ya deben estar a tu alcance. Y diles que estén alerta con un hombre que se dirige hacia aquí. ¿Quién? Un cobrador. Hay avisos por todos lados y sobres pegados en todas las puertas. Hoy es día de cobro. Oye, a mí se me ha ocurrido una cosa también. ¿El qué? Ese chorbo que te cargaste hace un momento. ¿Puede tener amigos? Yo que tú tendría los ojos bien abiertos. No te preocupes, no soy idiota de... Contesta, Frank. Oh, sí. ¿Estás ahí? ¡Tíos! ¿Estáis ahí? Baja el volumen, Austin. Esa música es para mongólicos. Franco, sí, ¿estáis ahí? Sí, estamos aquí. Pero ¿por qué no usas nuestro código de llamada? Podía haber alguien escuchando. No hay un alma a la vista, Frank. Y además no creo que sirva de nada hablar bajo. Eso sí es verdad, Frank. ¿Cómo que no hay alma viviente? No estás en Cáigoro. Estoy en Cáigoro y tenía razón. Se han cargado a todo el pueblo. ¿Quién se lo ha cargado? Esos extraterrestres de mierda. Pero mira, hemos cogido a uno de esos cabrones. Barry y yo le vimos paseando por ahí como si fuera el dueño del terreno. ¿Eh? ¿Me crees ahora? Esto es fantástico, no dejéis que se mueva. ¿Le habéis atado? Y bien atado. No le toquéis. Estaremos ahí dentro de 45 minutos si no le hagáis el menor daño. Nada de violencia. Otra cosa, Derek, ten mucho cuidado. Podría haber más por ahí. Sí, había uno, estaba en la playa. Pues ten cuidado, no te acerques mucho. Ya es tarde para eso, Frank. ¿Qué? Yo no he sido. Barry le voló la cabeza. Tenía el Magnum. Ya sabía yo que no debíamos traer armas. Somos un grupo gubernamental, no paramilitar. Sí, del Servicio de Investigación y Defensa Astral. Ya podían cambiar el nombrecito. Por la peligrosidad de los riesgos a correr. Bien, está bien. Al menos conseguiste convencer al ministro. ¿No os interesa el tío que hemos cogido? Claro que sí, Derek. Bien.
Entonces os haré una descripción del tal pavo intergaláctico. Bueno, yo lo describiría como con cierta forma humana. Lleva vaqueros y camisa azul celeste. ¡Anda, Dios! ¡Han pillado a un granjero! Sí, pero tiene un no sé qué extraño. Como si tuviera un tornillo suelto o algo. Han pillado a un granjero. Sí, Derek ataca de nuevo. No será otra falsa alarma como la invasión de la calle Manners, ¿verdad? ¿Cómo explicas la desaparición de un pueblo entero, Frank? Claro. Han bebido cerveza con cianuro en vasos de polistireno, ¿verdad? Sí, Derek, pero hazme un favor. ¿Qué? Procura que no se te muera antes de que lleguemos, ¿eh? Corto. Joder, qué juraibro. ¿Cómo habrá entrado el equipo? Soy mi amigo el astro cabrón. Ahora vas a cantar. Cuando lleguen mis colegas, quiero que estés parloteando en idioma extraterrestre. Si te niegas a hacer lo que se te manda, te animaré un poquito clavándote este hierro en la planta del pie. Puede que sientas algunas cosquillas. Así que empieza el palique, ¿vale? A ver, ¿qué coño estáis haciendo en mi planeta? El momento de contar hasta 10. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. ¡Derek! ¡Contesta, Derek! ¿Qué pasa?
que le llevo. Debí tener más cuidado. ¡Derek! ¡Sí, sí! ¡Deprisa, Derek! ¡Contesta! ¡Qué barbaridad! Eres de lo más inoportuno, ¿qué? Escúchame, tienes que largarte de ahí enseguida. 5 de esos camisas azules van a por ti. Han oído gritar a su colega. ¡Lo siento! ¡Soy un Derek! Los Dereks no huyen. ¡Entonces súbete a un árbol! No te preocupes, he tomado precauciones. Thank you.
plomo, maricón. Creo que esto es pasarse un poco, ¿o sí? Es un buen truco. Nadie pasará por aquí. Carretera cortada, contaminación nuclear. La central nuclear más próxima está en América. ¿Me puede haber explotado un submarino nuclear de esos que andan por ahí? ¡Frank! ¡Ossi! ¡Frank! ¡Ossi! ¡Contestad! Sí, ¿qué pasa, Barry? Esta vez sí que nos la vamos a cargar. La cosa se puede poner fea. Derek se ha cepillado a 5 de los extraterrestres. Esto parece un matadero. ¿Dónde está Derek? Está en el otro barrio. Se despeñó por el acantilado. Ese ya no lo cuenta. Pobre Derek. ¿Quién se ocupará de sus pájaros ahora? Sí, solo le importaban sus pájaros. Bueno, estaremos ahí dentro de 15 minutos. No, yo creo que será mejor que no os mováis. Esconder el coche hasta que os vuelva a llamar. Yo me voy en la dirección donde iba el que Derek y yo vimos esta mañana. Debía ir a alguna parte. Seguramente tienen alguna base por ahí. Esos no necesitan base. Se propulsan directamente desde su nave. A lo mejor no ha visto Star Trek, o sí.
Estas son mis horas extras hasta ahora. ¿Quieres apuntar las tuyas? Oye, Frank. Sí, ¿qué hay, Barry? ¿Dónde estáis exactamente? A unos 8 kilómetros de Kaihoro. Pues no os mováis de ahí. Creo que he descubierto algo y me estoy acercando. ¿Has terminado, Austin? ¡Necesito un teléfono! Parece que tenemos lío. ¡Estupendo! Bien, vamos para allá. Se estará preguntando por qué está en agua entre hortalizas, hierbas aromáticas y especias. Mañana le comeremos para almorzar. Tendrá un desconocido sabor exótico, el de carne humana. El primer bocado al que hemos tenido la ocasión de hincar el diente desde que llegamos. Así que nos vamos a dar un banquete y usted será el plato principal. En realidad es un honor. Ahora vámonos para que duerma un poco. Me piro la cabeza. Quiero sorberle los sesos. Ha 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 ha!
deberíamos volver a la oficina y traer refuerzos. Tardaremos un día. Y otros dos de maldito papeleo. Y para entonces ese cobrador ya estará muerto. Si no lo está ya. Mira, vamos a entrar. Después de medianoche. Temo que tendré que dar un arma o sí. Sí, pero ten en cuenta su doble personalidad. ¿Se abre la veda de Ted, Frank? Acuérdate, Ozzy. Entra sin hacer ruido y sal sin hacer ruido. Espero que sea así de fácil. Siento, si no vamos a necesitar eso. Maldito Barry. ¡Hijo puta! ¿Qué vamos a hacer si nos descubren, Frank? Pues liarnos a tiro, supongo. ¿El Magnum? Me toca a mí. Me mata tenerme que poner este disfraz. Sí, pero ya conoces el reglamento. En este tipo de trabajos no se nos puede ver la cara. Ah, claro, por si matamos personas inocentes, ¿verdad? O sí, acuérdate de que solo podemos emplear la violencia si el planeta Tierra se ve amenazado. ¿Y la Luna? Sí, y la Luna. Toma, Ozzy. Ponte esto. Deberíamos echar un vistazo. Si son extraterrestres, han tenido que aparcar su nave por aquí. A lo mejor han venido en una cabina telefónica. Rescataremos a ese pobre tipo. Luego llamaremos a la base y les daremos el código para casos de invasión. ¡Los cabrones han aterrizado! ¡Los cabrones han aterrizado! Bienvenidos, amigos. El trabajo está casi terminado. Mañana volveremos a casa. Sé que os alegráis de dejar este ridículo planeta. Mientras tanto, debo repetiros la importancia de conservar la forma humana. Por muy incómodos y feos que os encontréis, estamos tan cerca del éxito que no debemos arriesgarnos. Todo parece muy tranquilo. Estarán durmiendo. ¿Esa gente dormirá? Vamos a sincronizar los relojes. Las 12 y un minuto. Comprobado. Comprobado. Lo haremos en tres tiempos. La
La noticia triste es que volvemos a Nalignor con 6 de nuestros camaradas en estado de muerte permanente. Han muerto hoy asesinados por unos salvajes. Robert escapó de sus garras y vino a informarme. ¡Dios mío! ¡Pero qué cantidad de sangre! ¡Dios mío! ¿Aquí se puede uno matar? Pasar la aspiradora y limpiar la ventana y las cajas deben estar en la congeladora a primera hora de la mañana. Todo habrá sido inútil si no llevamos muestras de comida al departamento de alimentación de Nalignor. Es increíble que todos los habitantes de un pueblo quepan en unas cuantas cajas si se les quita el tocino, lo cual se logra manteniendo el cuchillo afilado y la mente. Beret tenía razón. Es lo que queda de los habitantes de Cayo Oro. Están en esas cajas. ¡Mátale, vale! ¡No la he comido! ¡No se le cae a Rossi! Acabo de limpiar ese trozo. ¡Qué asco! Se deshacen con mirarlos. Deshazte de él. Vaya golazo, ¿que no? ¿Qué haces, Frank? Voy a entrar ahí dentro a ver qué coño pasa. Toma, ese traía esto. Vosotros quedaos aquí. Siempre os he subrayado la importancia de tener los libros al día. Ha sido una semana difícil y quiero que sepáis que me siento orgulloso de vosotros. La delicada operación Matanzas fue ejecutada de forma ejemplar y constituye un gran éxito de la organización Club Delicias Crujientes. Vuestras nóminas reflejarán la gratitud de la empresa, os lo aseguro. No creo que tengamos más problemas. De todas formas, repartiremos estas armas después. Estoy seguro de que cuando el nuevo sabor Homo Sapiens triunfe en nuestra galaxia, Club Delicias Crujientes volverá a ser el número uno y Ratas Lunares Fritas se lo tendrá que tragar. Toda la materia prima que necesitamos está aquí. 4.000 millones de humanos. Bien, Robert. Cuando el Departamento de Alimentación haya aprobado las muestras y conceda la licencia a matanza masiva, este grotesco planeta temblará ante el poder de la cadena de restaurantes Club. Antes de un año, la gran pica-pica descenderá del cielo reflejando el sol con sus destellos y ningún ejército de la Tierra podrá detener la gigantesca fabricación de hamburguesas. Veo que el potaje está listo. Un exquisito bouquet, Robert. ¡Qué suerte tengo! ¡Encontré un trozo de carne! Tomad, muchachos. Yeah.
sacaremos al mercado una gama de exquisitos sabores bajos en calorías, jugosas chuletas, sesos crudos al limón, salsa de médula espinal, estofado de órganos variados, sapiens hamburguesas y sabrosas criadillas homínidas. Antes del despegue, celebraremos una cena con carne fresca local, como obsequio personal mío a todos vosotros. Joder, no os podéis imaginar lo que he tenido que hacer. ¿Te han hecho beber un devuelto? Venga, vamos a por ese tío y larguémonos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Red. Ah, Robert, qué bolsa de agua caliente más adorable. ¿Cómo se encuentra? ¡Eh! ¡Cuidado! Vístase. Gracias. ¡La puerta! Nos hemos sentado en silencio. Quédese aquí. Aquí arriba.
¡Le di! ¡Bien hecho! ¡A por ellos! ¡Hay más afuera! ¡Dispersaos! ¡Manda al cobrador para acá! ¿Cuántos ha visto? Unos 8 o 9. No, son muchos más. Uno menos. ¿Había estado antes en una batalla? No, pues yo tampoco. Pero esta va a ser fenómeno.
¡Déjalo! Este ya no coge otro catarro. Me debes otra cerveza, Ossie. Maricón.
Toma. ¡Pedazo de cabrón! ¡Corre, yo te cubriré! ¿Dónde coño está Barry? ¡Uy, no! A mí me parece... ¡Cállate, cuatro ojos! Derek tenía razón. ¡Dispara, Ozzy!
oyen? Tenías que haber comprado un Jeep, Frank. Seguid vosotros, yo me vuelvo a impedir que se vayan. Pero si vamos a pedir ayuda. Id vosotros, pero no volveréis a tiempo. Vamos. ¡Ese era mi coche! Oye, ve al teléfono más cercano y llama a la oficina. Hola, me llamo Jill Scopeland. Sí, yo soy Barry, vámonos. Sí, ¿qué haces? ¡Eso es un edificio histórico! Sí, ya lo sé. Y le tengo otro preparado. Sí, suelta eso. Es mejor entrar y acabar con el jefe. ¡Espérame!
Muy bien. No es momento para jugar. Derek. ¡Cabrones! ¡Ostras! ¡Se ha vuelto Mahara! ¡Cabrón! ¡Vámonos de aquí! Toma, colega. Yo no fumo. ¿Eh?
Esas bestias nos atacaron, pero les hemos dado una lección. Hemos perdido a los granjeros, pero de todas formas llevo bastantes muestras. Estaré allí dentro de 20 minutos. Un momento. ¡Esa, hijo de puta! A nacer. Voy a buscaros, hijos de puta. We're only boys, we're only just